dentro de Video and Games. Vuestro amigo invisible os trae algo estupendo para estas navidades. El especial Page Master, la última película de Macaulay Culkin. Además, el Total Eclipse para 3DO y cómo se hizo el Rey León para Mega Drive. A propósito, feliz Navidad y próspero videojuego. Preparaos porque vienen los Reyes con abundantes novedades, consolas que vienen del extranjero y un montón de juegos increíbles para disfrutar. A propósito, el Rey León nos espera en las salas de cine, no os la perdáis. Conocéis esta sintonía, ¿no? La compuso un tal Newman hace unos años para encabezar todas las producciones de la Fox. Ahora, esta sintonía se pasa a los videojuegos. Y aquí tenemos la primera de las producciones, The Page Master, la versión jugable de la película del mismo título. Una aventura interlibros que nace dentro de una biblioteca y que sirve para hacernos comprender que la lectura hay que cultivarla. Pero no nos pongamos trágicos, que la cosa no es para tanto. Porque mientras esté presente, se siente el jovencito repelente Culkin en la cosa. La diversión parece asegurada. A bote pronto nos encontramos con un juego sencillo, de conceptos conocidos, pero que tiene en la acción su máximo exponente. Esta es dinámica y en ciertos momentos complicada por la actuación premeditada de los enemigos. Estos antagonistas de la historia tienen en su mayoría que ver con el mundo literario, bien tomando formas de libros o por el contrario plasmando la presencia de ciertos héroes del medio, como el capitán Ahab, el formidable marinero que combatió a la ballena Moby Dick. Hasta el lobo feroz hace acto de presencia. El juego visualmente es sencillo y utiliza los scrolls y movimientos correctamente, porque en el aspecto técnico, este es un juego correctillo, no es una maravilla, pero se defiende claramente. Además, tenéis que contar con el look de la cosa que tiene mucho que ver con otras producciones de Ocean como Daniel el Travieso o la segunda parte de la familia Adams, The Scavenger Hunt, protagonizado por Pugsley. Esto se nota, sobre todo en los saltos del protagonista y en la disposición de los enemigos y ciertas plataformas. Investigaremos a ver si hay algún contacto. Quedaos a disfrutar con sus opciones y con unas fases de bonus que utilizan con mucha clase el afamado modo 7 de la Super Nintendo. En estas fases solo tenéis que preocuparos de recoger monedas y esquivar las columnas adornadas con el efecto Ghost Layering, una bonita manera de desintoxicaros ante tanto salto de fases y escasos colores. Lo que desde luego es reseñable a todas luces es la buena ambientación de las fases oscuras, es decir, aquellas que se valen de los efectos innatos de la consola para alucinarnos. Muy al estilo de los aparecidos en Donkey Kong Country. El ya mentado Ghost Layering o la ocultación de ciertas zonas para solo mostrar la que interesa a la acción son detalles de calidad que siempre son agradecidos. Thank you.
En términos generales, poco más se puede hablar de este juego, digno seguidor de las costumbres que todos los juegos de plataformas muestran. Es difícil hablar de originalidad, pero este concepto ya tiene pocos adeptos en la actualidad. Así, The Pigs Master se convierte en una opción segura para divertirse durante estos entrañables días de Reyes. Desde la pantalla de presentación se puede ver la diferencia. Colores vivos, fieles a la realidad y opciones certeras. Para alguno demasiado profesional, con la posibilidad de variar la posición del jugador, podemos obtener efectos de draw y allies. No tengo ni idea, okay, pero disfruto como un enano cuando mi C, el de la pantalla, golpea la bola. La suavidad es tremenda. Y tremendita. Y no tarda mucho en generar la pantalla después de un golpe. Gol Magazine de Gine. Muy parecido al billar. Series de cartuchos antológicos que la factoría Nintendo tiene son siempre sinónimo de calidad. Aunque pueda pareceros esta frase una tontería, pensadlo muy bien. Aquí tenéis los casos de Metroid o Donkey Kong Country. Ahora el clásico de NES regresa, pero con las sofisticaciones características de la Super Nintendo. El cartucho alcanza cotas de jugabilidad terrible. Aquí no busquéis rutinas pasmosas. Limitaos a pasar un rato de envidia cochina. Ahora son variados los enemigos, los mismos de la original. Cada uno tiene un ataque especial que castigará vuestras costillas con una funcionalidad desmesurada. Olvidaos de los otros juegos de boxeo. Este cómic animado basado en este deporte es solo historia. Es una mala iniciativa utilizar dos juegos para fundirlos en un solo cartucho. Tampoco lo es que estos juegos sean dos clásicos del entorno Nintendo, pero lo mínimo que se les puede pedir es que las novedades que se incluyan, al menos a nivel técnico, estén a la altura de las circunstancias. Tiene varios modos de juego para uno o dos jugadores y toda la diversión de los dos inventos. Esta es una buena idea. Por el momento, Nintendo ha decidido incluir en un juego de Game Boy otro para Super Nintendo, pero que solo puede ser usado en la consola de 16 bits a través de la Super Game Boy. Y esto quiere decir que tenéis dos juegos en uno para dos consolas distintas, o para tres. Motoristas
ventas que tampoco éxito cosecharon en las televisiones hispanas y que podéis conseguir en el hall del teatro en forma de figuritas, llegan a la Super NES del tío Mario y el primo Luigi. Extrañamente se han sacado de la manga una concepción que se sabe funciona. RC Pro Am de Rare, para otras consolas, es lo más parecido que encontramos. A la vista tenéis sus premisas, varios participantes y circuitos y, sobre todo, diversión sencilla pero efectiva. Lo que tiene buena pinta. ¡Rutas! Tiene la intención de hacernos pasar un buen rato. La verdad es que el juego parece realizado con los retales del primer Tiny Toon. Colores muy bonitos, técnicas perfectas y una jugabilidad que depende de un cable finísimo de nombre Afición. ¡Qué bicho! La Warner sale mal parada del ataque de estas estrellas venidas a más por el paso del tiempo. Aunque no lo parezca, estos seres tienen casi 40 años y muchas ganas de visitar todos los platós de un lugar llamado Hollywood. Papá Spielberg tiene la culpa, como siempre. Deportes extraños a los que deben jugar los niños granjeros del medio oeste americano. Porque yo no me imagino a mi hermano pequeño tirando helados a una pared o corriendo por un cañón colorado para recoger estrellitas sin temor a caerse. El caso es que este Wacky Land Intrusion Cartridge, o como se llame, es un compendio de pruebas que satisfarán a los niños y derivados. Yo no me imagino jugando con esto normalmente, sin algunos grados de masa en mi cuerpo. El tiempo hablará. La berenjena andante con ribetes de dibujo animado ha vuelto. Otro quiet game de los de siempre, como Silvestre y Piolín, que cuando anda parece que se le van a partir las cervicales. El famoso baile de San Vito llevado a las consolas. Muchas plataformas horizontales, como mandan las ordenanzas, y recurrentes enemigos que muchas veces no veremos acercarse por la brusquedad de su movimiento. Otra secuela relativamente esperada. Los seres de la isla están más cabreados si cabe con el Dr. Grant. Ahora se suben por las paredes y han descubierto los nuevos caminos que tendremos que recorrer. Los movimientos han sido mejorados relativamente. Recordad que la primera parte era tan horrible como injugable. Y en la presentación global, aunque menos, se nota que el tiempo no pasa en balde. Pero sigo sin comprender cómo puede ser que manejemos a un Velociraptor como si fuera un carrito de helados. Comprarlo si podéis o si queréis helados. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Los más viejos del lugar recordaréis un juego de nombre Hammer Boy. Pues bien, este Bonkers no es que sea igual, pero no lo recuerda en su desarrollo. Con los evidentes avances de programación y salvando las diferencias gráficas, este juego se limita a ser una sucesión de fases que debe repetir. Lo he comprobado yo, un mínimo de 4 veces. Pero nada, de ahí no salimos. ¡Otra grata sorpresa! Después del fiasco de Pinball Dreams, Nintendo ha decidido pegar el salto y ofrecernos esta cosa que tiene la limitación de poseer solo 3 circuitos y el gran acierto de utilizar el modo de alta resolución, lo que evita que la pantalla haga un scroll brusco y nos perdamos. Es jugable, divertido y con 8 megas que no le hacen falta más, se los echa de menos más tableros. Thank you.
aunque los escenarios son ciertamente espectaculares y los movimientos de los coches son meramente curiosos, este juego tiene la dudosa virtud de lograr el desquiciamiento del jugador. ¿Que cómo lo logra? Muy sencillo. Cuando queráis dar una curva y veáis que el chocar contra el borde es lo más normal, os daréis cuenta. El caso es que os puede gustar, pero os desquiciará. Salvo aquellos fanáticos del mundo de los rallies. EA Sports. It's in the game. Buenas noches y saludos cordiales. El clásico ha regresado. Un añito después de sorprendernos con soltura, la cosa ha mejorado sensiblemente. Ahora los movimientos son más fluidos, los cabezazos son más espectaculares y algunos detalles, como los marcadores del estadio, tienen color y todo. Por cierto, tenéis que saber que la cosa esa del 95 está puesta para transmitirnos que se han incluido, además de las selecciones nacionales, todos los equipos de más de 8 países. Vuestro sueño de enfrentar al Madrid de ese tal Mendoza, o al Barça o al Bilbao contra el Palmeiras será realidad. La única pena es que los nombres de los jugadores son tan artificiales que no sabremos diferenciarlos unos de otros. El regreso al tenis es una pobre realidad. Aunque podéis ver a jugadores de talla, lo cierto es que este cartucho no hace méritos suficientes para que acertemos a golpear la bola con cierta ilusión. El cartucho adolece de lo de siempre, de movimientos, de naturalidad, véase, animaciones exactas o al menos parecidas con la realidad, porque los jugadores, salvo cuando golpean, se parecen al sprite de Tasmania. Hay simuladores mejores como Grand Slam o Pete Sampras, así que si ya los tenéis, compraos este. ¿Qué os ha parecido la intro? Espectacular, ¿eh? Pues se trata ni más ni menos que Total Eclipse, el último y más espectacular juego de la 3DO de Panasonic. Oye, y utiliza la técnica de texture mapping. Los objetos, dependiendo de nuestra posición, varían en tamaño y perspectiva. El juego está realizado por los mismos de Crash and Burns, utilizando las mismas técnicas, a nivel de desarrollos como el Galaxy Force. Como todo matamarcianos, hay objetos que recoger para aumentar la potencia y disparo. Ya lo dijimos el pasado mes. Todo esto lo hace la consola desde un CD. Increíble, ¿verdad? Como curiosidad, os diré que el agua se mueve como si hubiese marea. Y cuando sube la marea... Y os dejo hasta el final. Agarraos las dentaduras postizas y fijaos bien en este juego de la Real 3D. El entretenimiento multimedia está creciendo cada día más. Y por eso las compañías se han lanzado a producir y distribuir juegos basados en películas. Con motivo de la presentación del juego basado en la película El Rey León, Virgin organizó una fiesta espectáculo.
Es la primera vez que se lanza al mercado un juego basado en una película a la vez que ésta se estrena en las salas. Hasta ahora, lo normal era que el videojuego se realizara después de la película. En esta ocasión no ha sido así. El auténtico logro del juego ha sido, sin duda, mantener el estándar de calidad y el estilo natural de la película. Por eso, el trabajo para crear ambos estilos es el mismo en el cartucho y la película. Ese estilo natural se ha conseguido al plasmar el mismo desarrollo en ambos casos, juego y película, especialmente en el de Simba, el Rey León. En el desarrollo de The Lion King se han utilizado los storyboards de la película, porque es como una especie de viaje en el que hemos intentado mantener todas las situaciones de peligro. Es más, hemos llegado a utilizar las voces de Jeremy Irons, Chuck Moran y Chey Thomas. Todo es tremendamente similar a la película. Todos los personajes del juego han sido diseñados por Walt Disney Future Animation, en su sede de Orlando. Para las animaciones de los personajes, utilizamos los mismos de la película, pero con algunas variaciones. Todos fueron dibujados por los propios animadores de Disney. Ambos proyectos se realizaron a la vez. Cada animal, en sus diseños de animación, están muy cuidados, especialmente lo que denominamos movimientos interactivos. Se llama así porque las fases de movimiento responden instantáneamente a cualquier orden que el jugador realice. Incluso cuando Simba salta hacia un lado, no es lo mismo que si saltara hacia el otro. Los dibujos son distintos. Hemos hecho esto para respetar la naturaleza de la película. Dibujamos a Simba con sus patas siempre en movimiento y dando zarpazos al aire. En todo momento procuré introducir esa sensación en el juego. Al crecer, sus movimientos se vuelven más lentos, puesto que Simba debe pesar unos 200 kilos. Estudiamos los gestos de animales reales para incorporarlos al programa, aplicando nuestro propio estilo. Después de que Disney perfeccionase cada secuencia de animación, estas se enviaron a Westwood Studios, donde los dibujantes les dieron el color y las dimensiones adecuadas. Los mapas que se ven están muy elaborados. El artista utiliza pequeños recuadros para crear patrones de gráficos que se verán en el videojuego. Los cientos de miles de recuadros se unen y se combinan para posteriormente crear los mapas de cada nivel. Por supuesto, el juego se basa en la vida de Simba, el Rey León. Hay 10 protagonistas en el juego diseñados para mostrar la evolución que sufre Simba. El juego se inicia con Simba cachorro, saltando tranquilamente sobre plataformas a modo de precalentamiento. A continuación, ya con Simba adulto, el cartucho se complica con nuevos movimientos. Hay 2 fases bien diferenciadas, un nivel fácil de distracción y otro más complicado de adiestramiento. En ambas se puede conseguir bonificaciones para mejorar la puntuación. Esto es mucho más difícil de conseguir cuanto más avanzamos en el juego. Cada personaje dispone de diferentes velocidades, gráficos y estilos. Cada vez que avanzas encuentras algo nuevo. Al principio, las imágenes son muy parecidas a la película para que los más pequeños las reconozcan y se emocionen. La escena de la estampida es muy emocionante, ya que Simba corre delante de la manada en dirección a la cámara. El jugador tiene la posibilidad de convertirse en Simba. Lo realmente difícil fue darle a los enemigos de Simba un carácter malvado y agresivo, especialmente a las hienas, ya que saltan y atacan constantemente. Hemos incluido muchas animaciones realmente portentosas realizadas por el equipo de Disney. El videojuego termina con una lucha infernal en lo alto de Pride Rock, con plataformas ardiendo y relámpagos explotando en el suelo. Es una lucha a muerte entre Simba y Scar por conseguir la corona de rey. Thank you.
Las animaciones de Simba fueron complicadas, pero en nuestro afán de conseguir efectos comparables a los del film, con el mismo dramatismo y espectacularidad, tuvimos que utilizar toda nuestra imaginación y esfuerzo para no dejar pasar ni un detalle de los que aparecen en la película. Estos son algunos de los secretos que utilizamos para realizar El Rey León para Mega Drive. Thank you.